El torn de col·loqui, per tant, alguna o algú que vulgui intervenir. Aquí al principi. Un moment, sisplau, li donaré un micròfon perquè això al darrere no se sentiria. Perdón. Mi pregunta era el tema de los animales en las viviendas. La comunidad sí, porque resulta que a la izquierda hay animales, a la derecha hay animales, arriba hay animales y abajo hay animales. Se ladran unos con otros, que tienen los celos. Perdón, se apropia el micro. Digo que el tema que yo quería comentar era el de los animales en las comunidades. Tal como hemos comentado con el tema de la actividad, lo que habrá que demostrar es que, mire, yo el problema será de prueba. El problema será exclusivamente de prueba, porque el juez tiene la herramienta para considerar que esa situación es contraria a una normal convivencia y, indudablemente, lo que no podrá conseguirse es un pronunciamiento general que prohíba la tenencia de cualquier animal. Pero, puede ser que un animal concreto sea un animal que sí que genera una... Pero hay circunstancias intermedias, como, por ejemplo, las personas que deseen tener un animal en casa, pues que presenten una documentación conforme ese animal, digamos, ha tenido un tratamiento específico de conducta, porque hay animales de que no ladran cuando ven otro. Y hay otros, sin embargo, que lo sacan al balcón y ya le ladran a uno que ven a 200 metros. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo y es un tema complicado. Pero ya adelanto, y lo comento muchas veces, la propiedad horizontal es un sistema de convivencia. Y igual que uno habla de animales y el otro habla de instrumentos musicales, y el otro habla de cenas y el otro habla de el bar y los olores. O sea, es una situación de convivencia donde, indudablemente, si se superan los límites de tolerancia, pues habrá que ir y no se actúa de manera solidaria, pues habrá que ir al auxilio judicial. Pero lo que no podemos pretender es vivir en un edificio en propiedad horizontal y considerar que tenemos una vivienda unifamiliar, porque es que lo que al de al lado a nosotros nos molesta por el ladrido del perro, a ellos les puede molestar pues porque nosotros no oímos bien y subimos la tele demasiado alto, y al otro le molesta pues porque está estudiando el niño música y está con la flauta todo el día. Entonces es difícil, no es algo que se pueda de principio decir prohibido los animales en los edificios. No, yo no pretendo que se prohíba. Yo digo de que por qué cuando una persona compra o adquiere algún tipo de circunstancia se le puede exigir unos requisitos, porque a esa persona no se le exige pues que pase por un centro especializado en ese tipo de circunstancias. Hay también otras medidas. Si hay peligro para la seguridad, y es indudable, si es por el ruido, pues también hay medidas de insonorización. Oiga, mire, hay que analizar cada... Eso no es para una solución genérica, porque no todos los animales son iguales y no todos los animales causan el mismo perjuicio. Yo sí he tenido casos donde, oiga, mire, es insoportable vivir porque ese animal no está educado. Pero entonces lo único que me queda es, si no atiende la persona, ir al juez a decirle, oiga, hay una norma que dice que el 40 me dice que puedo pedirle que cese en esa actividad y que le prohíba tener un perro si no sabe tenerlo y no sabe cuidarlo. Més intervencions? Sí, aquí també al mig, aquí davant de mi. Bona tarda. Mira, jo queria... Esto que has comentado de profesionalizar los administradores de fincas, también os tenéis que plantear... El problema es que hay muchas fincas pequeñas o nuevas o muy antiguas que no pueden permitirse un administrador de finca. Si exigís una profesionalización, ¿qué pasa cuando los llevan los mismos inquilinos? No, lo único que se exige es si es un ajeno a la comunidad. Si es uno de la comunidad, no se exige el carácter profesional. Se dice si es un ajeno a la comunidad, que lo lleve un profesional. Vale, eso me parece correcto. Y después hay otro comentario. Cuando habláis de la deuda, que tenga prioridad la comunidad de vecinos antes que la hipoteca, también se tendría que plantear de alguna forma, porque, por ejemplo, en estos momentos hay muchas fincas que el 60% o el 70% es del promotor y el resto quedan cuatro inquilinos, ¿vale? Entonces, el promotor tiene alquilados los pisos y el banco ya se los tiene hipotecados.
a los inquilinos no les interesa hipotecar los pisos, porque vender el 80% o el 60% de la comunidad no le interesa, le interesa hipotecar la cuota que están cobrando de alquiler. Pero eso se puede hacer, eso se puede hacer igual. El hecho de que yo tenga una afección, vale, o un crédito privilegiado no, vale, quita que tenga la responsabilidad general. Vale, es que como no, he entendido no, que teníamos prioridad no, a las hipotecas, eso es a la los prioridad, bancos, pero claro, pero no, a veces no, sale más a cuenta hipotecar. Puede hacer lo que quiera, la responsabilidad vale, universal la tiene igual, usted va a cobrar de lo que tenga, usted lo que tiene es una preferencia respecto a otros acreedores respecto de un determinado bien, pero puede uh-huh, cobrar donde quiera, si quiere cobrar en el otro. Hay una práctica ahora que se está extendiendo, que es que los bancos que se adjudican en acción en pago no pagan los gastos de comunidad. Oiga, pues yo no tendría ningún reparo, automáticamente demandas con embargos por importes pequeños. Y oiga, mire, pues se va a subastar y se va a quedar usted por un importe nimio, no lo va a dejar nunca el banco. El banco cuando llegue al final, antes de que se subaste, pondrá el dinero. Pero cuando le llegue todo el mundo y le empiece, pues se acostumbrarán a pagar regularmente los gastos de comunidad. ¿Més intervencions? A ver, tenim dues, una aquí a la paleta y después una otra a la meva esquerra. Hola, bona tarda. Soc Frederic Armengol. He vingut amb la intenció de que això m'agradaria i els he de felicitar perquè ho han fet molt bé i m'ha convençut, primer de tot, estic content, veig que no hi porto la tarda. Preguntes, vostè m'entén el català, senyor Echeverría? Sí, perfectament. Gràcies. Li volia preguntar una cosa que ha dit, que es poden afegir doncs amb la nova llei que vindrà propostes en l'ordre del dia per part. Quan et venen les convocatòries ja et ve amb un ordre del dia. Jo he actuat moltes vegades i no, que s'hauria d'acceptar que en aquell moment algú faci noves propostes. Això ho acceptarà la nova llei? La nova llei lo que dice es que el presidente cuando hace la convocatoria tiene que tener en cuenta lo que haya recibido. No hace la obligación de que una vez ya convocado yo no tengo que incorporar, porque si no me obligaría a hacer una nueva convocatoria. Vale, o sea, yo lo único que es, si alguien me comenta un tema, quiero que en la próxima junta se trate eso, el presidente lo que o sigui, tiene que hacer. O sigui, qualsevol copropietari pot enviar prèviament sí, una proposta de punts a considerar sí, i aleshores s'han de debatre. Això per una cosa. Jo el que no he vist mai en la relació de costos és que hi hagi una quota atribuïda a la porteria, sinó que s'ha considerat com un bé comú que no participava. Vostè ha dit que jo no l'he vist mai, això. No, perquè el problema està, la porteria en principi, quan se configuró, quan existia la porteria, perquè ara ja són tot conserges, perquè ja el portero que cobrava sí, con la vivienda ja no existe. Sí, sí. El problema no, és que... com no existe? Sí, no, existe. No existe. Alguno queda, però són... Sí. Están a extinguir, porque ya bé, todo, la vivienda vale tanto, o ya empezamos otra vez a bajar, volverá ahora a aparecer otra vez el portero porque la vivienda baja el valor. Pero claro, yo teníamos la vivienda de portero, como era de vivienda de portero, directamente lo configurábamos como elemento común y no aparecía y no tenía cuota. Ah, cuando cambiamos el portero y lo pasamos a conserje, ya traemos a alguien de fuera, no hace falta que le demos la casa, esa casa tiene un valor, vamos a desafectarla, vamos a venderla, vamos a alquilarla y tenemos un dinero y podemos pagar. Desafectarla significa convertirla en elemento privativo con su cuota. Cuando desafectamos, que era la duda esa de si se necesitaba la unanimidad de todos o tal, sí, que ahora sí, queda con la unanimidad, cuando desafectamos tiene una cuota de participación. Esa cuota participa en las juntas y vota y tiene que pagar los gastos. Claro, el pagar los gastos al final lo que me va a volver a repercutir a mí, porque yo soy copropietario de esa entidad en la misma proporción que lo soy de todo el edificio. Por tanto, voy a pagar un poquito más mi cuota general más mi cuota en ese piso. Pero sí que tiene una cuota y sí que vota porque es un elemento privativo más. Bueno, después de la transformación, por eso. Después de la transformación, claro, sí, antes no tiene, no es un elemento sentit, común, como una escalera. Y hay una cosa que es muy importante que pasa muchas veces. Los acords de la Junta General, de lo que diem Junta de Propietaris, no es compleixen. ¿Hi ha penalitzacions per algú? Quan, la Junta de Propietaris és sobirana en el moment que està constituïda, sí, sí, i el mandat és temporal del secretari i del president, d'acord amb els acords de la Junta i els estatuts. Si no es compleixen els acords, què cal fer? Sí.
Nadie, ¿no? Es una responsabilidad. Si no se cumplen, ¿por qué? ¿Por qué no quieren los órganos de gobierno? Perquè no es porten a terme allò que es va acordar. Es va acordar. Bueno, li poso un exemple. La Junta fa unes aportacions voluntàries, els propietaris, i decideixen, acorden, posar un compte corrent amb aquestes aportacions. I no es porta a terme. I s'ha acordat, això. Això és un incompliment d'un acord de Junta. Què passa? És un incompliment contractual, no? O sigui, com una obligació. En realidad es como cualquier incumplimiento. Claro. Si, todo el mundo responde. Si hay un administrador que tiene la obligación de ejecutar los acuerdos de la Junta e incumple la obligación, es responsable. Ahora, es responsable, se supone que tiene que responder de los daños y perjuicios que haya ocasionado. Mm. Si hay algún daño o perjuicio, habrá que demostrar cuál es el daño y perjuicio que se ha ocasionado. Y, oiga, mire, no he abierto la cuenta. ¿Cuál es el daño y perjuicio? Tome el dinero. Lo abre. ¿Ha sufrido algún daño porque todo este tiempo no ha habido cuenta corriente? No lo sé. No, si no hay daño o perjuicio, hombre, no. Oiga, ¿cómo no lo sabes? Evidente, ¿no? Que los intereses de la cuenta corriente pues no han revertido a la comunidad. Pues ya está, pues el interés de la cuenta corriente es el perjuicio que ha sufrido la comunidad. Vale. Es que la clave es demostrar el daño o perjuicio. No. Si hay alguien que tiene la obligación de ejecutar el acuerdo, desde que el acuerdo es ejecutivo, es decir, desde que se adopta, sí. Si se adopta en junta o si se adopta con el acuerdo sucesivo en la valoración sucesiva, esa persona tiene que ejecutar el acuerdo. Salvo que demuestre que no es por culpa suya, sino que depende de la propia comunidad, pues habrá de responder de los daños y perjuicios. Li faig l'última pregunta, acabo per un dels dos. Les comunitats de propietaris són subjectes de crèdits bancaris per abordar les grans transformacions que s'han de fer a les immobles de Barcelona, per exemple, que superen en molt les possibilitats dels propietaris, poden obtenir crèdits de les entitats bancàries? Si hoy en día si va una comunidad de propietarios a obtener el crédito, le digo que lo primero que le va a decir es que vengan aquí todos los señores y que firmen ellos. Ya está. Y que me avalen. Si me avalan todos, yo le doy el crédito que quiera. Ya está, me ha contestado. Se lo doy a la comunidad, pero si me avalan y puedo ir contra todo. Porque el gran problema de la comunidad de propietarios es la ejecución contra una comunidad de propietarios. Exactamente. Entonces, la ejecución contra una comunidad de una obligación que tiene la comunidad, si tengo que ir contra todos los propietarios, es imposible. Entonces, ¿qué voy a cobrar? ¿Sobre los gastos de comunidad voy a ir cobrando lo que me debe la comunidad? Va a ser muy complicado. Es uno de los grandes temas de... Entonces, yo si soy un banco y le dejo dinero a la comunidad, lo diré siempre que me vengan todos los señores y me avalen individualmente la restitución del importe. Gracias por las contestas. Sí. Para el de Prex, primera... Bé, és que faci, si us plau, una pregunta per intervenir a efectes de poder ampliar la participació, simplement per això. I en segon lloc, des del punt de vista ara de veus demanades, tinc una aquí a la meva esquerra, després una a la dreta, una altra al fons, però anem repartint, primer aquí, després aquí, després tornarem allà al final, després tornarem aquí, anirem una mica fent això. Sí. Sí, bona tarda. La meva pregunta era precisament el que havia plantejat ara, com s'executa front a una comunitat de propietaris, i una pregunta concreta, el fons de reserva és embargable i independentment del fons de reserva, com es va? Si a les quotes es pot derivar individualment a cada copropietari? Gràcies. Bueno, és molt ràpida. Sí que és embargable. O sigui, el que passa és que el fons de reserva té l'avantatge que està perfectament identificat, o sigui, està quantificat perquè com és una quantitat, un 5% del pressupost anual, doncs, bueno, això, sí, sí. És obligatòria, sí. Bueno, però això no és cap novetat, ja està la llei estatal en la reforma del 99, no?, que es va introduir. O sigui, és com una mena de garantia, el que passa que és una quantitat molt petita, perquè, clar, si és una comunitat molt important, que econòmicament que té molts propietaris, doncs potser la quantia és més gran. Depèn del pressupost anual. I després també depèn de la voluntat dels propietaris, de si cada any la volen incrementar i poden deixar l'increment i anar-la sumant, però això no és obligatori. La llei diu que és el 5% de l'anualitat. Acaba l'anualitat, tornes o corregeixes o... No és acumulable. Bona nit. És convenient, després de vista la situació actual,
del món immobiliari mantenir el sistema de que la propietat horitzontal es pot constituir en construcció quan els usos d'ús privatiu de la comunitat, si estan en construcció, no poden ser usats. És un tema que m'ha preocupat de fa molt temps, vista la situació especialment de crisi que s'ha creat en aquest país i veure tots els grans parcs d'immobles que estan abandonats, perduts, alguns a mig fer, els altres acabats, els altres només els fonaments i tot això. No ho sé, és un planteig que em faig i tampoc tinc la resposta, però em preocupa extraordinàriament. I la segona pregunta, també molt ràpida, és si al fer la llei tenim en compte que la propietat horitzontal tant és de grans conjunts immobiliaris com pot ser d'habitatges amb un nivell de 2 o 3 propietaris i que a més a vegades falten mitjans econòmics per posar en marxa tot el sistema d'operativa que fixa la llei de propietat horitzontal. Moltes gràcies. En quant a la primera qüestió, de fet, és que és la pròpia llei hipotecària, l'article 8 de la llei hipotecària, la que permet precisament fer-lo en construcció per facilitar. I jo, des del punt de vista pràctic, no li puc contestar, però des del punt de vista teòric crec que és més avantajós poder-lo fer des del principi, perquè després és molt difícil. Si han d'atorgar el títol de Constitució tots els que siguin propietaris, si és un immoble que té 14 veïns, les podes posar d'acord i han de redactar el títol de Constitució, els estatuts i tal. I en canvi per aquest altre sistema, doncs els primers propietaris més el promotor ho fan, o ho fa directament el promotor, i després ja simplement opera la subrogació real en les transmissions, pensant en que sobretot quan es tracta d'un edifici, el règim més adequat és el de propietat horitzontal i no el de proindivisor, que clar, és que el proindivis té el problema de la unanimitat, té els problemes pràctics, o sigui, per al cas, jo penso que sí, i a més ja dic, independentment, si nosaltres no ho deguéssim, està l'article 8 de la llei hipotecària que et diu que pots fer la divisió, inclús ni que sobre el planell, presenta-se ja l'immoble en construcció, la llicència administrativa d'obres i ja ho pots fer. I també, ja no la llei hipotecària, també les lleis urbanístiques estan en aquesta idea. Llavors, no sé des del punt de vista pràctic. I la segona qüestió, qual era la que deia que... És que no sé si s'ha pensat a la llei d'un sistema de funcionament de les comunitats una mica més senzill, perquè moltes comunitats s'autoadministren i llavors es creen uns problemes a l'hora de posar les coses en marxa legalment bastant difícils de solucionar. A veure, és que no sé per què, per deformació, pensem en una propietat horitzontal que és una macrocomunitat, o sigui, que és molt difícil, però la llei no crea cap macroestructura. Al revés, és molt senzilla, o sigui que precisament es pot aplicar a una comunitat de 5 veïns que ho fan, i llavors perquè permet que s'administren i que es gestionin individualment i com ells vulguin, o sigui, complint només els mínims que estableix la llei de descripció de l'edifici, de cada element privatiu, fent la inscripció, redactant tal, tal, i ja està. O sigui, no requereix cap. El que sí que és veritat que, bé, quan es tracta de macro, llavors és més complexa, però al revés, s'aplica, se pot aplicar perfectament a una comunitat i no té cap despesa addicional que no sigui la pròpia de tenir un element en propietat, clar. Ara, cap al final, a la meva dreta. Hola, gracias a los dos intervinientes, a Carmen Gete y a Paco Echevarría. Bueno, en primer lugar, felicitar a la comisión porque han introducido muchas objeciones que lo que habéis dicho operadores jurídicos, pero que son los administradores de fincas, hemos estado insistiendo desde hace mucho tiempo y realmente, pues en este sentido nos hemos de congratular.
Lo que pasa, ha quedado, si me permitís, alguna cuestión que un poco a medio camino, a ver que, cuál es vuestra opinión. Tema de la afectación real. Muy bien, se ha incorporado a los 3 años, pero no sé si habéis tenido presente que la redacción actual habla de los 3 años anteriores. Y, sin embargo, en el resto del Estado, realmente esta afectación de 3 años se refiere al ejercicio corriente y 3 años anteriores. Con lo cual, evidentemente, estos efectos económicos puede ser muy importante para la comunidad, porque cuando un banco, por ejemplo, se adjudica en una ejecución hipotecaria un piso moroso con la comunidad de propietarios, no paga ahora, no paga más que lo que hay en este momento en Cataluña, que es el ejercicio corriente y el anterior. Pero con esta reforma pagará 3 años, pero no el ejercicio, o sea, contando desde la fecha de la transmisión, no el ejercicio corriente y 3 años anteriores, tal como está en este momento en la ley estatal, desde el año pasado, desde el 2013, ¿no? Esta es una cuestión que quizás habría que corregir para que las comunidades de propietarios no estén en Cataluña peor atendidas en cuanto a la morosidad que en el resto del Estado. Otra cuestión que también considero que es muy importante, que has comentado, Paco, es la importancia de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, en las comunidades de propietarios, importancia absoluta que compartimos totalmente, ¿no? Pero se está exigiendo que para que se lleve a cabo una comunicación telemática haya constancia de contenido, o sea, fehaciencia de contenido y de remisión, es decir, de alguna manera una fehaciencia en la comunicación. Algo que no se exige para las comunicaciones normales, las habituales, las de correo certificado. Si por el conducto telemático exigimos fehaciencia de contenido, estamos yendo bastante más allá y eso pues produce una dificultad, porque acreditar fehaciencia en un correo electrónico es complicado, se requieren pues la intervención de notarios, etcétera, que acrediten pues que realmente este correo se ha remitido, en fin, que sea. En fin, sistemas que son poco prácticos. En el fondo acabaríamos pues igual si exigimos esta acreditación. Es importante lo del domicilio del propietario. En la ley catalana nos exige una limitación territorial. O sea, puede poner, habiendo tantos extranjeros propietarios cada vez más, pues nos estamos encontrando con que muchos determinan que su domicilio está pues en Túnez, en Pakistán. O en Rusia, no solo en Alemania o en Inglaterra, sino también en países un poco difíciles de llegar a estas demarcaciones para poder practicar según qué notificaciones. Por eso es la importancia del correo, de la comunicación telemática, para superar estas barreras territoriales, ¿no? Hemos quedado en ese sentido un poco cojos. Y por último, ahora últimamente no sé si habréis oído hablar de las dificultades de impedir por parte de los comunidades de propietarios que determinadas actividades se desarrollen en los pisos, como por ejemplo de los apartamentos turísticos. Bien, nos estamos encontrando con que la reforma estatutaria, que exige las cuatro quintas partes de los propietarios, pues que esa reforma pueda llegar a inscribirse en el registro de la propiedad, están interpretando los registradores de la propiedad que hace falta el consentimiento expreso de todos los propietarios, la unanimidad en definitiva, no las cuatro quintas partes, y se basan para ello en la redacción actual del 553.25.4, el que hace falta el consentimiento del propietario que pueda haber restringido sus derechos de uso. ¿Con la reforma esto está solucionado? Se sustituye, de hecho, el término que vea restringido se sustituye por se vea privado por completo. Entonces, con que haya un aprovechamiento, aunque sea parcial, aunque no sea directo, ya no se ve privado por completo del disfrute y, por tanto, no será necesario su consentimiento. O sea, una de las cosas que se ha modificado es decir, no es que se pueda quedar al capricho de que aquel que vea restringido y que restringir, pues que tiene que prestar el consentimiento. No, tiene que ser privado por completo del disfrute de ese elemento. Si disfruta, aunque sea indirectamente, con recursos que se obtienen del elemento, ya no tiene que prestar su consentimiento expreso, va por el acuerdo de junta que corresponda. De los otros temas, a ver, yo estoy de acuerdo en que seguramente acabará siendo el plazo, acabará siendo el de la ley estatal del año en curso y los 3 anteriores, pero es algo que nos vamos a encontrar de aquí al futuro. Es que la ley estatal va como va y la nuestra irá por donde vaya. Si cada vez que modifica la ley estatal vamos a tener que estar nosotros modificando la nuestra, porque vamos a hacer el agravio comparativo, pues vamos a tener que estar, porque ahora estamos en 3 años, pero sabéis que en el proyecto de allí pues estaban en 5 años. Entonces ellos pedían 5 años y se reformó y se quedó en 3.
Claro, nosotros en principio el criterio que se optó, por criterio también unificando con periodos de prescripción que se recogen en la propia, en el propio libro primero, es decir, utilicemos un criterio de un plazo cierto, eso del el año corriente y las tres anualidades anteriores, es un criterio propio de la ley estatal que utilizó para el año en curso y la anualidad anterior en el artículo 9, pero nosotros decimos, bueno, vamos a darle una preferencia mayor que la que teníamos. Lo que pasa es que como se tramitan tan despacio las leyes, le ha dado tiempo al legislador estatal a ampliar la estatal y ahora parecer nosotros los malos. Igual que pasa con todo lo de las obras que han modificado el año pasado, ahora ellos no necesitan acuerdo para nada. En el artículo 10, todo lo que venga impuesto por la norma se puede adoptar sin acuerdo. Y nosotros tenemos unos acuerdos que son la simple mayoría. Nosotros que nos las dábamos de flexibles, ahora nos han adelantado por el otro lado y ahora ellos ni tienen ni siquiera acuerdo. Que no sé cómo se va a hacer, porque no sé cómo el administrador de una comunidad en el Estado puede, motu propio, decir, es una obra necesaria, la hago yo. Bueno, habrá que cobrarla, habrá que cobrar el dinero, habrá que ver cómo se paga. Algún acuerdo necesito en junta. No es el decir, yo esto es necesario y se hace, ¿y quién lo paga? ¿Y qué? Le paso al cobro y si no tengo el dinero, ¿quién paga a este señor que hemos contratado y ha ejecutado la obra? Luego, no es tan fácil lo de la norma estatal. Vamos a tener que vivir con esta sensación de que unos van por un lado y otros por el otro, y siempre habrá algún agravio comparativo. Pero en este caso concreto, por la proximidad, yo creo que acabará, en la tramitación, acabarán ajustando plazos para que no se vea una discriminación de trato. En cuanto a lo de las notificaciones, a ver, el hecho de obligar a alguien a que señale un domicilio en Cataluña, en Barcelona, en donde fuera, que en realidad es un domicilio que no tiene, lo que genera es la duda de para qué ponemos ese domicilio. Podemos hacer una cosa, pensar de que todo extranjero que compra aquí tiene que designar un representante legal. Y entonces que designe ese representante legal. Pero ya, como el representante legal vea que encima puede ser responsable por no haber trasladado las comunicaciones de la Junta, ya no va a haber ni nadie que quiera ser el representante del extranjero que viene aquí a comprar. Entonces es mucho mejor el obligar al extranjero a que diga, oiga, usted señáleme un mail, señáleme un fax, y la fehaciencia no estamos utilizándola en el concepto de fehaciencia a través de un fedatario público. Estamos haciendo a través de un medio que deje constancia de la recepción del contenido y del continente. O sea, que, oiga, mire, si yo mando un mail con un acuse de lectura y el mail es el que me ha señalado y puedo acreditar que se ha leído ese mail, en teoría es su mail personal, yo daré por notificado ese acuerdo de junta. Sí, en el fondo, bueno, lo que estábamos pensando era en los medios a los que hace referencia era la ley de los servicios de información, la de contratación electrónica, que entiende que mientras exista un procedimiento a través del cual se permita el almacenamiento y la recuperación para garantizar que efectivamente ha llegado, pues que con eso era suficiente, ¿no? Y también como complemento al tema de la afección real, además añadir que sí que es verdad que tal como aparece ahora en el proyecto, la redacción, hay una errata técnica en lo que se refiere al cómputo, a la manera, a los de los tres años que son de afección real, que se tiene que corregir porque diríamos es un no sé si lapsus escrito o lingüe, que está aquí, que uno lo lee y efectivamente puede llevar a equívocos, pero que esperamos que, diríamos, esa errata técnica que existe, pues se corrija. La errata, perdón. Sí. ¿Te refieres a la errata del ejercicio corriente? Sí. Bien. Es que es materialmente imposible decir cuáles son los gastos hasta el día 25 de noviembre. Ya. Sí, por decir una fecha. Los gastos normalmente de las comunidades de propietarios gestionadas por un profesional son anuales y a veces abarcan cuotas, hay gastos que son de todo ejercicio, ¿no? El seguro de incendios. ¿Cómo se calcula hasta el día 25 de noviembre cuál es ese gasto? Es que es imposible, no tiene otra razón. No es para compararnos con España, no tiene nada que ver. A veces también podemos ir por delante, ¿no?, del resto del país. Sí. Este es el objetivo de cuando hacemos una reforma, pues nosotros somos mejores. Pero en este caso, aquí somos mejores para los bancos y esto es lo que no puede ser, no para las comunidades de propietarios que son las perjudicadas cuando hay un moroso, ¿no? Y te agradezco, bueno, los demás comentarios, pues perfectamente de acuerdo. Había por una demanada que era me va a escarrar en principio. Aprofito que jo també la tenia demanada i la faig molt ràpidament. Sí? Molt bé, doncs pensin que vosaltres, vostès dues, seran les últimes
perquè tenim el límit de la set i falten dos minuts. Perfecte, seré molt breu, és només dos coses molt puntuals. Una és el termini d'impugnació, per preguntar per què s'ha modificat el termini. Actualment el vigent són 2 mesos i passa a 3 la redacció del projecte, amb la inseguretat que això dona per les comunitats. I no entenc molt bé la motivació, si algú me la pot explicar, per què hem passat de 2 mesos a 3. I l'altra, per finalitzar, no. I així ja les faig totes de cop, i és respecte, i no puc evitar, respecte al que ha comentat el senyor Echevarría, respecte a la qualificació del professional quan és una persona externa a la comunitat i, per tant, un professional contractat a l'efecte, doncs el terme jurídic indeterminat de qualificació professional adequada és tan indeterminat que compara tant a un professional que s'ha format i ha fet formació contínua en el col·legi i està al dia de tot, que un que ha fet un curset online de 3 mesos de gestió de comunitats. Amb la diferència que el que està format, a més, està obligat a tenir una assegurança de responsabilitat civil i responsabilitat de caució, que és una garantia pels ciutadans. A Catalunya tenim la llei de l'habitatge que determina aquestes qüestions i regula que ha de tenir aquestes dues reglamentacions el professional. Per tant, no seria tan difícil fer esment i per una vegada donar un pas endavant, perquè nosaltres hem parlat amb tots els polítics i tots estan d'acord, però tothom al final diu això, però nosaltres no som els adequats per donar aquest pas endavant. Doncs ja la tenim, aquesta llei aprovada a Catalunya, i fer la referència, que vaig parlar amb el senyor Salvador Milà i està absolutament d'acord entre altres polítics, fer la referència a la llei de l'habitatge i que quan sigui un professional extern contractat tingui com a mínim aquests requeriments. Pensem que seria un pas endavant per la ciutadania i per la garantia de tots els catalans. Moltes gràcies. No, és que el termini jo no me'n recordo, crec que va ser arrel d'alguna... No, no. No? De 2 a 3 mesos. En realitat, no? El termini de 2 mesos per a la impugnació d'acords és un termini extraordinàriament escàs. Tenint en compte el temps que hi ha para ir a buscar un abogado, otorgar poderes para el abogado, si encima el abogado le va a llegar en agosto, va a tener la duda de si le van a dejar presentar en septiembre o no. El término de 2 meses... Sí, sí, sí. No, no. Hay muy pocos supuestos en la ley que den 2 meses para poner una demanda. Para poner una demanda, ¿qué tienes? ¿Qué? Tienes que firmar. Aquí no, el cambio es simplemente para tener un margen para que no puedan decir, oiga, es que yo me ha sido materialmente imposible. Me ha sido materialmente imposible. Entre que he contactado, he pedido un presupuesto, me ha pasado el mes, encima me ha llegado agosto. Agosto es inhábil, ya veremos si me admiten o no. Me admiten, depende de la línea de los tribunales, si me admiten. La presentación fuera y si estamos en un plazo de caducidad y por tanto es perentorio y da igual, me ha pasado. No creemos que tenga más representación que el decir que haya un plazo que siendo escaso, porque 3 meses es un plazo escaso igual, pues no pueda llegar el profesional que te dice no, es que es imposible, es que yo derecho cuando me vienen ya no lo cojo porque no me voy a meter ahí. Porque yo, para defender el asunto, tengo que ponerme de todo lo que hay antes y yo no voy a poner una demanda porque sí, sin mirar el caso y sin ponerme encima del asunto. Entonces, lo que tampoco se trata es de que la gente se encuentre con una situación de indefensión con uno que no le quiere coger el caso porque, oiga, en una semana yo no me pongo a presentarle una demanda, salvo que quiera que le presente cualquier cosa, y entonces lo que hacemos también es que no garantizar una defensa digna. A ver, el otro tema... El otro tema tiene difícil debate público en el sentido de decir, se trata de analizar si procede o no el atribuir una exclusividad profesional a un colegio profesional donde hay profesionales con una cualificación o no otra cualificación. Pero... Totalmente de acuerdo. No, pero totalmente de acuerdo. Pero eso no creo que sea regulación específica de un código civil. Es que el problema es que desvirtuamos el código civil. Porque el código civil no tiene que entrar a las regulaciones de las condiciones profesionales de un sujeto a la hora de poder desarrollar una actividad. Porque eso no es un código. La revisión al derecho a la ley de la habitación que está en vigor en Cataluña.
Cataluña que sí que regula esas características. Pero el código no debe hacer remisiones a leyes que pueden modificarse, porque automáticamente lo que generarás es que la norma se quede obsoleta en cuanto modifiques la ley remitida. Sí. Sí, la idea era que se regulara de acuerdo con la ley sectorial. Si la ley sectorial se modifica, pues quedará modificado. Pero si la ley lo está estableciendo, es una lástima que el Código Civil, cuando regula la propiedad horizontal, no haga referencia a eso. Pero es que es una cuestión simplemente del concepto de qué es un Código Civil, cuáles son las normas que se contienen en un Código Civil, que no son las mismas que la ley del habitacha, que en la ley del habitacha son normas, en parte, hay algunas civiles, otras administrativas, otras... Entonces, un Código Civil no es un reglamento, es una norma general, y entonces las remisiones que tiene que hacer son remisiones absolutamente abiertas, como decía el doctor Echeverría, o sea, no se puede sujetar, entonces no se puede decir un determinado. Bastante simplemente la cualificación profesional. Es que no solamente en esta materia, si se modifica en esta materia, se tendría que modificar en todos los múltiples sitios donde el código dice que un facultativo verano enfermo o un médico o no, el Código Civil ha de ser genérico, es decir, remitirse a exigir la intervención de la persona experta o profesional o lo que sea, y después ya la ley que corresponda será quien dirá que tiene competencia para ello. Pero, es decir, lo mismo con los administradores, con los médicos, con los peritos, con todos los arquitectos, con los ingenieros, con todos los que aparecen en diversas partes del Código Civil, ¿no? ¿Otra intervención? Es el concepto de norma civil. Sí, molt bé. Gràcies. Hola, bona tarda. Res, era una pregunta més puntual. Volia preguntar, per exemple, un element comú de la finca es pot fer servir com un element privatiu d'una sèrie de persones, per exemple. Com es pot fer això? Com s'encabeix això en el... Atribuir l'ús exclusiu. Es pot atribuir l'ús exclusiu? Se pueden ver de atribuirlo a uno, se atribuye a cinco o a seis y ya está. Y se hace por unanimidad, ya se pone la regla de unanimidad en acuerdo de junta. Es fa un acord de la junta i després, o sigui, com afecta la resta de... Perquè... Es que, a la resta de la comunitat, per exemple, el pagament de la quota que correspongui a aquest... Esto es la pregunta, ¿cómo afecta en principio? Afecta en el sentido de que a la hora de hacer la atribución ya regularemos, la ley ya dice, los gastos ordinarios que genere aquello, los de conservación, los paga todo el que tiene el uso y disfrute. En realidad, el problema de estas atribuciones... para mí, y que no resolvemos tampoco en la norma porque es difícil resolver, es cómo se extinguen esas atribuciones de uso exclusivo, las que vienen de promotor. Yo hago una división horizontal y digo que el de la cubierta tiene el uso exclusivo de la terraza, y algún día me planteo, ¿y si la queremos recuperar? Porque si es elemento común, es elemento común. ¿Cuándo se extingue ese derecho real y qué derecho es ese que se constituye, que no tiene tiempo, que es indefinido? ¿Como en unos estatutos, por ejemplo, o de algún tipo de...? No, es que el problema es que es un derecho de uso atípico y no sé si cumple con el principio de especialidad porque debería estar limitado en el tiempo y sino un tiempo cierto que dice la ley, pero... A mí, en el ejercicio práctico, se me ha planteado. A mí me han dicho, oiga, hay un señor que tiene una terraza en una zona comercial y lleva 40 años con la terraza de atribución de uso exclusivo de la comunidad. No es... Lo único que queremos saber es cómo puede la comunidad recuperar el uso de esa terraza. Claro, si era con la unanimidad, ya le digo, seguro que no, porque el otro tiene que votar a favor, y el otro jamás va a decir que pierde su uso. Como no está regulado, el problema aquí es que las modificaciones del título son cuatro quintas partes, por tanto el 80% le podrían quitar el uso. Ahora, vayamos a decirle a la gente que se puede quedar sin la terraza de la cubierta o sin el ático que tiene el uso exclusivo. Bueno, que ha pagado porque no ha estado bien asesorado en el sentido de que no le han dicho, oiga, que eso no es suyo, que eso es solo un uso. Claro, pero como compraba un apartamento de 40 metros y una terraza de 100 y pagaba como una casa de 180 metros, porque lo que valía era la terraza, ahora cuando alguien me dice que me pueden quitar la terraza, no me diga que he pagado por 40 metros el dineral que he pagado, porque no lo habría pagado nunca.
Però, per exemple, hi ha... Bueno, no vull allargar més el tema, però era només... Per exemple, hi ha a les comunitats que poden haver-hi diferents espais, quartos, etc, que es poden fer servir, per exemple, per guardar bicicletes o per aquests temes. Això també es pot fer d'un ús privatiu per X persones? Sí, se puede hacer. La comunidad puede hacer si es suyo y ellos pueden hacer lo que consideren con las mayorías que marcan en la ley. Ellos distribuyen el uso como estimen. Molt bé, disculpin que les hagi de tallar perquè el temps ens domina. Són temes interessantíssims. Jo acabo de deixar de ser president de la meva comunitat fa uns dies i per tant tinc una certa tranquil·litat i és que fins d'aquí a 78 anys no em tocarà. Abans farem un altre espai d'actualitat. Els hi esperem. Gràcies per la seva presència. Gràcies molt especials a la doctora i al professor Echevarría.